y aquí con encantado. Así se los hago, decidí ir a coger las navillas a la orilla del río y tenía una prima que era un poquito mayor que yo, o así, que eran muy amigos, y iban a correrías juntos. Que cogía papeles de, digamos, de un, que traía algo en la tienda, que son papeles grandes, se tiraba en el suelo y dibujaba ahí cosas. Entonces mamá se empezó a fijar en eso y lo puso muy chiquillo en la escuela de Don Tomás Poblano. Cuando vino ya graduado y a veces se ponía a hacer caricaturas y decía, ya está haciendo muñecos, porque no quería que pintara, sino que hiciera su profesión, ¿verdad? Me acuerdo de un perro mío de Juan que hizo una vez, me tocaba piano lindo, era una verdadera pianista y a él le gustó el piano y tocaba. Y los domingos se iba al campo con un sombrero grande y sus chuches a pintar, porque siempre le gustaba pintar del campo. En el paisaje es lo que le gusta. Quirós nunca hubo desarraigo, más bien reafirmación. Un amor entrañable por su tierra y por el paisaje que ella conforma. Hacia allí encaminó sus pasos. Los jóvenes lo siguieron. Él supo enseñar, guiar y estimular. Aún así, después de tantos pasos, de tantas miradas y de tantos años, Kiko Quirós sigue buscando rincones y caminos, esperando encontrar renovadas maravillas en sus montañas, en sus arboledas o quizá en un atardecer. Qué bonita es la condenada Costa Rica. ¿Quién sabe qué será? Y antes sabía los nombres de cada uno de sus picos. María. Él es una persona bondadosa de natural. Después, un gran sentido del humor. Y por eso es que su conversación siempre ha sido como amena y chispeante, porque él le encontraba la parte o jocosa o ingeniosa a todo. Y también que Kiko nunca ha envidiado a nada ni a nadie. Él disfrutaba mucho de lo propio, de las cosas sencillas, que él tiene ese don de disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de una flor, de un adorno, de la comida, de cosas así.
generosidad también para dar sus consejos y repartir sus conocimientos, como cuando tuvo aquel grupo de obreros dos veces. Yo creo que Chico Valverde le habló de eso, ¿verdad? Que él conseguía, digamos, sueldos para los que lo ayudaban, pero él nunca cobró nada. Siempre ha sido como muy generoso. Yo creo que esa es la base de su carácter y de su felicidad. Nos daban arquitectura, dibujo, que nos daba Don Kiko, matemáticas, que nos daba Don Chisco Salazar. Entonces, así que después yo trabajaba pues como consultor, como maestro de libros, pero no tenía mucho conocimiento. Después de eso, yo tuve pues hacer cosas más grandes, y pude dirigir trabajos también en concreto. Donde Don Tomás Soberano fue donde empecé. Y ahí eché mis dibujaditos y Don Tomás nos empujaba y nos ponía otra cosa y otro modelo y otro modelo. ¿En la escuela de Don Tomás pintaban naturaleza o modelos desnudos? Uno que otro nos ponía un desnudo con Chiquillo. Que se me ocurrió a mí ponerme a pintar, pues lo que se ve. Su regreso al país, muchos artistas trabajaban solitarios, inseguros. Él señala una vía, los reúne, visita sus hogares y los invita jovialmente a exponer. Organiza muestras y brotan entonces los talentos y se afianzan las personalidades.
Las exposiciones en el Teatro Nacional de 1928 a 1937 implican un giro decisivo al desarrollo de la plástica costarricense. El Círculo de los Amigos del Arte, zona franca de intelectuales y creadores, semillero de inquietudes. La generación de los años 30 se arraiga. Seguirá vigente durante muchos años hasta hoy y probablemente hasta siempre. Kiko inventó la pintura en Costa Rica. La fórmula es esta: había pintura en Costa Rica. Kiko hizo la pintura de Costa Rica. Descubrió, por ejemplo, el paisaje costarricense, que había sido omitido en gran parte por los pintores anteriores, viejos, ¿no? Se interesó profundamente por ciertas cosas como Escazú, por ejemplo. Escazú, que era un pueblecito aledaño, que no se tomaba en mucha cuenta, después de que Kiko comenzó a pintar allí y llevar a otros como Fausto Pacheco, etcétera, a pintar, se transformó en un lugar de moda. Yo creo que este movimiento pictórico de los años 30, con las tres exposiciones, constituye una primera revolución en el país, porque rompió, dio fin a nuestra pintura academicista, basada generalmente en la escuela de Poveano, que desde luego era un clásico de la pintura, y entró de una forma en escorzo, digamos, el impresionismo aplicado al paisaje nacional, cosa que estaba pues olvidada y tenía una interpretación clasicista. Podemos afirmar que la obra de Kiko fue la que condujo, la obra guía, porque él le dio al paisaje costarricense un sentido de impresión, pero no comercial. Bueno, en alguna ocasión que salimos a pintar, se hacía tarde y yo tenía que volver. Y entonces le dije: bueno, Kiko, son ya casi las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Me dijo: andate porque yo sigo pintando. ¿Pero por qué, Kiko? Pues estoy con el gato encajado. Encajarse el gato era la pasión de pintar, que no podía dejar de pintar. Bueno, dije, bueno, pues quedarte con tu gato encajado, buscate unos ratones. Pero me voy. Y él organizó grupos que fueran a pintar en una forma muy sencilla, decía él. No es más que ir captando la luz y lo que les interesa a cada una. Y nos íbamos, sobre todo Escazú, que tiene tanta importancia, ¿verdad?, para el paisaje. Kiko no hacía más que pasar como revisión sobre sus discípulas sin decir nada. Él dejaba libertad. Pero de repente llegaba donde uno, si veía que algo no estaba bien, un día me dice: usted está pintando tratando de darle luz a esa pared de su cuadro. Pone la luz blanca enteramente, póngale un poquito de amarillo y verá que requiere mucha más luminosidad. Detalles así que parecían una sola palabra y era todo, porque eso le despierta a uno tantas posibilidades, ¿verdad?, con aquella palabra tan sabia que tenía él. Observador sagaz, dotado de una gran fuerza de expresión, Kiko Quirós maneja el pincel sin titubeos, con la mano firme de quien sabe a dónde va. Paisajista, por sobre todo, le da a su pintura esa calidad de cosa viva que se ubica en los linderos de lo natural, pero que no llega a confundirse con este por la divergencia interpretativa que le infunde su espíritu de artista. Kiko Quirós está muy lejos de ser un fotógrafo de paisajes. Sin embargo,
por mucha que sea la originalidad de que lo revista, sus lienzos nunca nos obligan a tocar el codo del vecino para preguntarle por lo que quiso representar el autor. Son las suyas, pinceladas, que a través de las variantes de la creación propia, reproducen el lenguaje de las cosas mudas, sin traicionarlas. Cuando se fundó la universidad, me llamaron a mí para decano de Bellas Artes. Y yo estuve ahí como 10 años. Me tocó fundar la escuela a como estaba ahora más o menos, meter conferencias, porque la escuela de Bellas Artes era nada más que una clasecita de dibujo. Y a mí me tocó irla encarrilando. Me hicieron una fiesta grande. El dominio de la técnica, el color apacible, la amenidad de los tonos, la seriedad de los temas, contribuyen en gran parte a la seducción de la obra del pintor Teodorico Quirós. Para todas las artes, Europa señala el estímulo de una tradición innegable que el artista trata de encerrar en la luz vivísima de sus lienzos y que Teodorico Quirós ha sabido trasplantar en sus cuadros de las plazas de Roma y de las catedrales góticas. Conocemos a través de la fotografía, la pintura y los grabados, Kiko, escapándose del cliché a que nuestra retina se ha acostumbrado, da una visión personal y sobre la quietud de sus cielos fogosamente, con el entusiasmo y la vitalidad que lo caracterizan, resume sus impresiones pictóricamente. De una vida nueva, los rascacielos del populoso Nueva York, despoblados de figuras, comienzan a agitarse en un mundo prodigioso que define las aristas de luz que concentra en un lugar del cuadro, en un acento significativo, su indiscutible personalidad. La geometría ágilmente adquiere una insospechada dimensión que dentro de la gama de sus grises afirma el equilibrio de su exquisita sensibilidad. ¿Le interesó más la pintura o la arquitectura? Bueno, es que yo tenía que hacer algo. Me metí en arquitectura y entonces y también
llamaban y los que me usaban como arquitecto eran varios compañeros del seminario que habían sido compañeros míos, como el padre Arrieta, este que fue obispo después, profesores como el padre Valenciano. Valenciano llamó para la iglesia de San Isidro de Coronado. La iglesia de San Isidro de Coronado, de Curridabat, Barba, San Ramón, San Rafael de Escazú, la Capilla de las Ánimas y tantas obras más, dejan la honda huella de Kiko Quirós como arquitecto, como diseñador de espacios y de ambientes. Su profundo conocimiento de la técnica y la rigurosa ejecución de sus trabajos lo han hecho merecedor en repetidas ocasiones de reconocimientos y de aplausos. El proyecto del Sagrado Corazón, con gran apego al orden renacentista, lo realiza Kiko diseñando a cada paso todos los elementos que componen la construcción propuesta. Vitrales, pórticos, detalles de balustradas, detalles de paneles, en donde incluso en el concepto realizador que lo hace con una acuarela exquisita, encuentra uno un paso perdido de una época que difícilmente podríamos recuperar. La actividad de Teodorico Quirós como pintor no decae a lo largo de los años. La vitalidad de las épocas en que sus telas reflejan la luz de los pueblos y montañas reaparece, menos dulce, menos sentimental. Hay en la tierra el fuego que dinamiza el rostro del paisaje. Con fuerza y con velocidad lo empasta con el énfasis de su furia amorosa y lo hace vibrar. Teodorico Quirós ha dado más que un paso, gran salto para apoderarse del arco iris y ponerle al servicio de sus necesidades más hondas. El color es ahora en su pintura un lenguaje subjetivo, aunque surge con el contacto de la naturaleza. El color es en Teodorico baje del alma para confesar con entusiasmo su pasión por la luz. La luz en los últimos cuadros se vuelve color y este a su vez se enciende en llama. Thank you.
Bonita es la condenada Costa Rica.